¿Ya? Está cargando. Listo. Welcome to the Third District Spelling Bee online demo. We are happy to be here today and you see a new face probably, probably not so new. My name is Marta Galvis and I'm happy to introduce to you the Third District Spelling Bee online. And we will be here today with our team from Red Académica, Jaime Benavides and Andrea Niño. We are here with Diego Quitian. He is the main person of all this spelling bee. So he will be talking to you in a minute. We are here with Jamie Herrera, our academic coordinator, Daniela and Luisa, who will be helping us in this contest. So thank you, teachers. I want to thank our guest speakers, our guest contestants from Estados Unidos de America School, Morisco School, from San Jose Norte School, and from Cundinamarca School. So this is what we have for today. Jamie, next, please. The objective for today is to guide you through the Third District Spelling Bee Online Contest. We will have a demo session through Teams with some students from different institutions, which I already told you about, and categories to review the methodology and rule changes so that you can implement this strategy in your schools. And we invite you to sign up for your schools and your students. Next, please. So I already did the welcoming. Now I want to present our judges and participants. This part, Diego will do it. And then we will start with our demo session with the three categories. Welcome, and I'm happy to have all of you teachers here in our demo presentation. Diego. Good morning, everyone. Thank you for being with us today. Well, we have some people joining us from Ramón de Subiría School. We have like different people like Alba Rosario. We have also Liliana Niño. We have Catherine. Good morning, Catherine. Thank you for being with us today. People, as Marta was saying, we're very glad to have this presentation with you today, this demo session. And our purpose, as she was saying, is to show you that this can be done, that we can have the spelling bee online. And for that, we invited some students, as she mentioned before. Don't forget that our objective hasn't changed. Our objective is to strengthen students from third to 11th grade communicative competences in English and to promote a bilingual environment through their ability to learn how to pronounce, spell, and keep definitions of vocabulary and expressions in English. So remember that our objective has remained the same. The only difference that we have for this year is that the contest is going to take place online, all right? So thank you for being with us today. We have people from, we have Carlos Alberto, Alba Rosario, Angelica from Antonio Van Uden School. Please people start out from Rodrigo Lara Bonilla. Please people start letting us know what schools you come from. We have Ramón de Subiría School as well. We have Jornada Mañana teacher Milena Niño. Thank you for being with us today. We have República Estados Unidos, Diana Sepúlveda. Thank you very much for all the teachers from
República de Estados Unidos, who really supported our demo session today, the teacher Vivian as well, and all the academic community and English teachers at the Estados Unidos School for being with us and for joining us today and supporting this process. Also, thank you for the teachers at Morisco School, at Cundinamarca School, for letting us have your students today. So teacher Carolina and all the bilingual leaders that also supported this process. We are really glad to have you and being working as a team this time. Well, basically what our methodology is going to be today. Our methodology is going to be like, first, we're going to start having the primary category. Then we're going to have like first and second round only. So we're not going to go until the end so that you can see how this process is going to happen. Okay. The idea is that we see the problems that we might have, that we can anticipate all those difficulties that we might have on an online process and live process. And we can review the rules and all the methodology that we have presented in the last session. All right. So first, we're going to start our process with presenting or with the presentation of our judges and the school and all the participants that are going to be with us today. So Marta Galvis is going to give us some welcome words, a welcome speech for all you. Remember that this is a very important part in your institutional spelling bees, right? So it's important that you welcome the community. It doesn't matter that we're doing it on a virtual environment, but remember, always have a welcome speech for all the community, and that's what Marta is going to be doing at this moment. Thank you, Marta, for being with us today, and you're free to start your speech. Thank you, Diego. Well, I've seen a lot of teachers coming in to our session today, besides the teachers that you were talking about, Diego. We have from Gimnasio Sabio Caldas, Menora School, Nuevo Chile School, La Toscana Lisboa. So I want to thank you all the teachers for being here, students. We also have students who are going to see how the contest goes. Welcome to our session. Remember that the Spelling Bee is not only the contest, it's learning the vocabulary that you have depending on the levels of language. So remember that category primary, the level of language is A1. For Bachillerato A, the level of language is A2, and for Bachillerato B is B1. So welcome and back to Diego. I want to welcome all of our students as well, if I can say. I want to welcome Andy Sebastian Garcia, Juan Anthony Moreno, Juan Felipe Pinzón, Juan Pablo Quiñones, Juliet Viviana González, Owen David Vargas. We have the student from Cundinamarca, but I don't remember. I think it's Antonio, Santiago Velosa, and Xiomara Parra. So welcome all the students. We were talking to them before, and they were saying they were happy and excited to be here. So we hope you keep on like that, that you are calm and happy and enjoy this contest. Thank you, Dave. Back to you. All right. Thank you, Marta, for all those words. And remember that on behalf of the Secretary of Education, the media, the technology, science, technology and media department at the Secretary of Education, we want to welcome you all again.
Thank you for being with us today, and students, thank you for all the students or all the participants that we have today, because you're gonna show teachers and all the community that this is possible, and that's what we are very happy about today. So, continuing with our agenda, and our next step for today is, well, as we mentioned before, and Nata mentioned at the beginning, is to say thank you to the school, Cundinamarca School, San Jose Norte School, República de Estados Unidos de America School, Morisco School, for joining us and for letting us have their students participating in their different categories. We had some problems with some students that were going to connect, but don't worry, this is part of the process, and we're gonna learn on the way. So for those who are not ready connected, so don't worry, we're gonna see how we can fix this. And remember that, oh, another important moment for this Spelling Bee or demo session is that you present the judges to all the community and all the participants and all the audience. So today our judges are going to be Marta Galvis as the pronouncer, and remember that her role in this contest is going to be to select the words per round for each of the participants, and she is going to pronounce the words for the participants, all right? Then, the scribe judges, or the ones who are gonna be evaluating this process, are going to be Jamie Herrera, which is our academic coordinator at the Plan Digital de Bilingüismo team, and myself. So I'm going to be part of that, or I'm going to be playing that role as well. We're going to be evaluating that the process takes place according to the rules that we have presented you. We're going to review them. We're going to have like a warm-up round for all the students so that you can practice. And our timer is going to be Daniela Aristizabal, who's also part of our team, and she's going to be supporting us with the time, or registering the time for each of the participants as they do the process of the spelling. We also have Alexandra Marin support. She's supporting us on the technical aspects, and Jaime Andres Benavides and Andrea Nino, thank you for being with us today. They are part of the Science, Technology and Media Department as well, and Red Académica and Saber Digital team. So thank you for being with us today, supporting us on the technological, with the technological issues. So what we're gonna do next is that we're gonna start with the process. We're gonna review the rules very quickly. This is not gonna take long because we're gonna go over the most important ones, but we're going to have the experience, and based on the experience, we will let you know what the possible mistakes were, or we're gonna review the rules together. All right, so remember that we're gonna have three categories today, that we're gonna have only the first and the second round as a demonstration for you. So we're not gonna go until the end, but basically what we're gonna do is that the pronouncer will have, in this case, Marta Galvis, we have the random lists. She's going to click, then she's going to pronounce the word, and then we're going to have the process. We're going to be calling students one by one so that they know when they have to participate. Then we're going to have the same process with the Bachillerato A category and Bachillerato B category. Remember that we're going to be working only with few rounds today. For the students, remember that the most important process is that you listen to the word, that you understand the word. Remember that you have the opportunity to ask
for a definition or an example of the word in case that you don't understand. Remember that you have the chance to have two more repetitions in case that you don't understand the word, all right? So this is the process. Remember that you have to activate your microphone and your camera only when you are supposed to be doing the process, only in that moment. Once we call your name, we're gonna have like a brief test and then we will start the process with you, all right? Don't forget that the process is word. You have the word, you have to pronounce the word, spell the word, and then pronounce it again, okay? Don't forget that for primaria, or in this case, primary category, we will have 30 seconds for doing that process. And in the case of Bachillerato A and Bachillerato B, we will have only 20 seconds, all right? So don't forget that. So that being said, we will start with our process. Thank you, people, for being with us today. Don't forget the role. I already explained the role that each of the judges is going to be playing. But don't worry, because throughout the process, we will be letting you know how this process is going to be carried out by all of us. And this is the random list. Remember that this is not going to be shown to the students because students cannot see the word for obvious reasons. So that's why Marta is going to be the person selecting the word. She's going to do it privately. In case that you have any question or anything, she's going to be sharing her screen with you as well. So thank you, people, for being with us today. Thank you to all the students. And we're going to start with the first category. Okay, before we continue, we also have the form that we're going to have, like the registration form and the evaluation form. This is something that this material is going to be shared with you through Red Academica as well, teachers, so that you can see how this process is going to be happening. We're going to have the name of the participant, then the name, the number of the round, and here is where the judges or the scribes, the evaluators, are going to be keeping record of the process and letting you know if this is correct or incorrect. Then if there is a question, or if there is a parent, or if there is someone who wants to complain, this is the registration document that we will use to show how the process took place. Remember that the judges making use of this form are the scribe judges and, in this case, the timer as well. Okay, so I think that that's all. I think that that's all for the forms and the documents that we're going to be using today. So let's please start with our process for primary. And for that, going to do, remember that this is a very important for the spelling bee at your institutions, and it's that you're going to first call students' names, welcome them, and then check that their cameras and microphones are working well. All right, so for our first category, which is the primaria, we have 8 students, but I think that based on the problems that we had, we're gonna see which ones are here today. I think that so far we have 2 of them, if I'm not mistaken. You please help me, people, if someone else joined. Jaime, ¿nos puedes indicar si alguien más se unió a la reunión mientras la empezamos para saber si de pronto hay algún otro estudiante de primaria conectado? Únicamente un usuario se incorporó a la reunión con el dominio de Red Académica. Tuvo que ser el estudiante a Martín. Quien... sí. Martín, gracias, Martín, por unirte. Martín viene también de la institución Morisco. Entonces, él va a estar participando en la categoría A.
Entonces, muchas gracias a todos los estudiantes por unirse con nosotros hoy. Sabemos que esto es un proceso nuevo para ustedes, entonces no se preocupen. Estamos abiertos a que se cometan errores. Nuestra idea aquí es que podamos hacer una sesión demostrativa y podamos identificar todos esos posibles inconvenientes que se puedan enfrentar y también ver la forma de solucionarlos. Entonces, para empezar, vamos a llamar a los estudiantes que tenemos registrados en primaria para ver quiénes se pudieron conectar y vamos a hacer un test de la cámara y el micrófono con ellos. Entonces, tenemos primero a Santiago Gutiérrez. Santiago, ¿estás con nosotros? Creo que Santiago no se pudo conectar, ¿verdad? No hay problema. Tenemos a Laura Milena Barragán. Laura, ¿te pudiste conectar o aún no? Ok. Andrés Felipe López. Tenemos a Juan Anthony Moreno. Juan Anthony, si puedes, por favor, verificar tu cámara. Sí. ¿Me escuchan bien? Hablar algo. Ok. Perfecto. Thank you, Juan. Tenemos a Angie Valentina Calderón. ¿La tenemos conectada o aún no? Creo que no. Tenemos a Xiomara Romero, perdón. También. Ok. Perfecto. Xiomara, tú también estás allí conectada, ¿verdad? Si nos puedes, por favor, verificar tu micrófono, te agradezco. Vamos a pedirle un favor a todos los estudiantes que están conectados, Diego, y ¿sí? Es que enciendan sus cámaras para que podamos verlos. Y si quieres, Diego, yo te colaboro llamando acá, indicándoles a los estudiantes que tenemos con sus cámaras activadas. Perfecto, me parece mejor, claro que sí. Listo. Vale. Entonces, tenemos... Juan Pablo Quiñones. Buenos días. Danos un segundo, Juan Pablo. Listo, probemos tu cámara, Juan Pablo, y tu micrófono. Ahora sí nos puedes. Ya está prendida. Perfecto, te estamos viendo muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, Andreita, ayúdame ahí con los cambios. Ahora vamos a Juan Felipe Pinzón. Danos un segundito que aparezcas en cámara, Juan Felipe. Ya, profe. Listo, Juan Felipe. Probemos tu micrófono. Dinos algo, por favor. ¿Lo tienes desactivado? Sí, profe, ya. Ya lo activé. Perfecto. Ahora vamos con Andy Sebastián. Andy Sebastián, buenos días. Danos un segundo mientras sales en cámara. Y una vez salgas en cámara, por favor, nos dices tu nombre. Soy Andy García, Andy Sebastián García Ortiz. Perfecto, Andy. Ahora vamos con Owen David Vargas. Esperemos a que salgas en cámara y nos dices tu nombre. Owen, no te escuchamos. Owen David Vargas Rodríguez. Perfecto, Owen, ya te escuchamos. Ahora vamos con Xiomara Parra. Esperemos a que salgas en cámara, Xiomara, y por favor nos dices tu nombre. ¿Pueden escucharme? Xiomara Parra Romero. Perfecto, te escuchamos muy bien. Ahora vamos con Juliet Viviana. Esperamos a que salga para Juliet. Juliet Viviana González Peña. Perfecto, te escuchamos muy bien. Y tenemos a Juan Felipe Pinzón, pero Juan Felipe no ha activado su cámara. Juan Felipe, si pudieras activar tu cámara y tu micrófono. Ya, profe. Felipe Pinzón Porras. Danos un segundito para seleccionar tu cámara, que no te vemos. Ah, Santiago, ya listo, ya te habíamos visto.
Esos son los estudiantes que tenemos conectados, Diego. Jaime, tenemos al estudiante Martín, ya te digo el apellido, Martín Nieto, y él está conectado con la cuenta de Mayerly Salazar. Entonces, para que cuando, Martín, si puedes, por favor, activar tu cámara y tu micrófono, entonces para que sepamos que Martín está conectado desde la cuenta de Mayerly, ¿ok? Perfecto, Martín. Entonces si pudieras activar tu cámara, por favor, Martín, igual el usuario que está con el correo de Red Académica, si pudieran activar sus cámaras y sus micrófonos para verlos y para que se puedan presentar. Buenos días. Buenos días, Martín. ¿Ya lo vemos a Martín? El estudiante aún no ha activado su cámara, entonces por eso no podemos verlo aún. Yo ya la activé y también tengo el micrófono activado. Sí, yo lo veo. Yo te veo. Bueno, listo, Diego. Entonces esos son los estudiantes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias entonces a todos por estar conectados con nosotros. En este momento les vamos a pedir que apaguen sus cámaras, que apaguen sus micrófonos y vamos a ir llamando estudiante por estudiante. En este caso recuerden que lo vamos a hacer, vamos a empezar con la categoría primaria. Vamos a hacer las rondas 1 y 2. Entonces, la idea es que Marta, en este caso que va a ser nuestra jurado pronunciador, va a tener el aleatorio abierto. Ella va a seleccionar la palabra que les va a corresponder y vamos a iniciar el proceso. Recuerden que ustedes solo activan su cámara y su micrófono una vez los llamemos a que participen. Otra cosa importante, recuerden que tienen que tener su mirada fija a la cámara. Recuerden que si hay sospecha de que ustedes estén utilizando ayuda o de que hay otra persona que los esté apoyando, etcétera, pueden correr el riesgo de quedar eliminados. Entonces, por favor, recuerden mirar bien, recuerden pronunciar bien claramente, recuerden realizar el proceso de la manera correcta. Y vamos a empezar entonces con los estudiantes de primaria. Okay. Entonces, para los estudiantes de primaria, contamos con la presencia de dos estudiantes, ¿verdad? Entonces, tenemos al estudiante Owen David Vargas Rodríguez. Entonces, Owen, tú vas a ser nuestro primer participante. Por favor, puedes activar tu cámara y tu micrófono. Gracias. Ya lo hice. Perfecto, muy bien, Owen. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro proceso? En este momento, Marta seleccionó ya una palabra para ti, la va a pronunciar. Recuerda seguir el proceso, recuerda que puedes pedir repetición dos veces, puedes pedir un ejemplo, una definición, etc. ¿Ok? Entonces, Marta, please. The word is stand. Esta promo de DirecTV, prepago, es un golazo. Aproveche. ¿Cuál es la palabra? Stand. Stand. S T A N, stand. Okay, thank you very much, Owen. Entonces ya puedes apagar tu cámara y tu micrófono. Ahora, ¿cuál es el proceso que continúa? El proceso que continúa es que los jurados evaluadores vamos a dar el veredicto y vamos a decir si el proceso fue correcto o incorrecto. Entonces, Jamie y yo somos los jurados evaluadores. Vamos a dar nuestro concepto. En mi caso, el veredicto es incorrect. En tu caso, Jamie, ¿cuál es el veredicto? Incorrect. Ok. Entonces,
Ahora le vamos a dar las razones al estudiante. Owen, en mi caso fue incorrecto, primero, porque no estabas mirando fijamente a la cámara todo el tiempo. Recuerda que tienes que estar mirando fijamente a la cámara. Recuerda que en este caso no puedes voltear a mirar hacia otros lados porque puede parecer que alguien te está apoyando o alguien te está ayudando. Entonces, recuerda que cuando llevas el proceso, tienes que estar mirando fijamente a la cámara. Si no entiendes la palabra, recuerda que puedes pedir la repetición de la palabra dos veces, ¿ok? Entonces, puedes pedir, can you repeat the word, please? Y ahí Marta te va, o el pronunciador te va a pronunciar la palabra de nuevo. Recuerda que si no la entiendes muy bien, también puedes pedir un ejemplo. Cuando pedimos un ejemplo, podemos utilizar la expresión, give me an example, please. O can you give me an example, please? Luego, también puedes pedir una definición, ¿no? Give me the definition, please. Entonces, recuerden que pueden utilizar esas ayudas. No lo olviden. Y Owen, para la próxima que te llamemos, por favor, ten cuidado con estar mirando siempre a la cámara fijamente para evitar confusiones. Jamie, no sé si quieras agregar algo al respecto de tu veredicto de incorrecto. Pues aquí hay un comentario que nos hace una madre de familia, dice que en el colegio de su hijo lo hacen con los ojos cerrados. Pues puede ser una alternativa que puede quedar, digamos, para las instituciones, puede ser una medida que podrían acoger. Y pues a Owen nada, solamente agradecerle su participación, recordarle que siga las reglas y dar mucho ánimo para que me conozca. Bueno, muchas gracias, Jamie. Entonces, en este caso, vamos a seguir con nuestra otra estudiante. Juliet, ten cuidado con lo que pasó ahorita. Recuerda que mientras haya otro estudiante participando, tú no puedes encender tu cámara ni tu micrófono, porque puede suceder que interfieran la participación del otro concursante. Entonces, por favor, Juliet, vamos a empezar con el proceso. Te dejo a ti y a Marta. Marta va a pronunciar la palabra. Recuerda llevar el proceso a cabo como lo acabamos de indicar. Martica, danos un segundo mientras sales en cámara y apenas estés saliendo en la pantalla, ya nos dices la palabra. Bueno, gracias. Listo, Martica. ¿La palabra cuál es? Thank you. The word is find. Juliet, danos un segundito hasta que salgas en cámara, nos das la respuesta. Listo, Juliet. Tienes silenciado el micrófono, Juliet. Tienes desactivado. ¿Lo puedes activar, por favor? Listo. Ahora repeat, please. Find. Find. F. I. N. D. Find. Thank you very much, Juliet. So, can you please close your microphone and your camera? In this moment, puedes apagar, por favor, tu cámara y tu micrófono. Y como les explicamos, entonces ahora viene el veredicto. Entonces, Jamie, ¿cuál es tu veredicto en este caso? Correct. Ok. Y mi veredicto es correct. Ok. Thank you very much, Juliet, for the process. So, very well done. Ok, sí. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, es el proceso que tenemos que llevar a cabo. Recuerden algo también bien importante, es que los estudiantes tienen que tener sus micrófonos cerrados en el momento en el que el otro esté participando, ¿ok? Aquí solo activamos los micrófonos cuando vamos a hacer una intervención, lo mismo, al igual que las cámaras. Les agradecemos mucho la participación. No sé si tenemos otro estudiante de primaria. Creo que no. Ok, hacemos otra ronda. ¿Están de acuerdo con que hagamos otra ronda con Owen y con Juliet para que sigamos, sí, probando?
Perfecto. Entonces, Owen, vamos a volver a intentar contigo. En este caso, vamos a utilizar palabras de la ronda 1 o de la ronda 2, Marta. Volvemos con la ronda 1 para que Owen practique. Listo, perfecto. Entonces, Owen, recuerda tener en cuenta nuestras recomendaciones. Mirar fijamente a la cámara. Recuerda no mirar hacia los lados. Si no entiendes la palabra, recuerdas que puedes pedir la definición o puedes pedir un ejemplo. También puedes pedir la repetición. Entonces, te dejo con Marta para bueno, el proceso. Un segundito. Tenemos una sugerencia desde producción y la sugerencia es que cambien de rol Diego y Jamie. Que Jamie diga las palabras porque es que como no estamos viendo a Diego en cámaras, estamos pasando mucho tiempo con la transmisión en negro. No sé si pueden cambiar de rol, que Diego sea jurado y que Jamie sea la persona que dé las palabras. Los estudiantes, perfecto. Sí. Listo. Buenos Jamie, días. Jamie, ¿podrías activar tu cámara, por favor? Ay, yo les pido una disculpa, discúlpenme la interrupción, qué vergüenza con ustedes. Lo que pasa es que tuve un problema de conexión con el usuario de mi hijo y estoy esperando en la sala para poder ingresar y no me dan ingreso y él es de primaria. Ya revisamos, profe. Ay, qué vergüenza con ustedes. Gracias, Daniel Felipe Calderón, del Colegio República de Estados Unidos. Ya lo admitimos. Ya está. Ya, ahora sí. Sí, señor. Gracias. Muy amable. Bueno. Ahorita le hacemos las preguntas. Gracias. Entonces, Jamie, okay, listo. So let's start. Okay, Owen, are you ready? The word is bank. Bank. B. A. N. G. Bank. Thank you. Jamie, creo que tienes el micrófono apagado. Thank you, Diego. Okay, thank you very much, Owen. Diego, what do you think? It's incorrect. Okay, incorrect. Diego, ¿quieres explicarnos por qué el resultado fue incorrecto? Sí, en este caso lo hiciste mejor al mirar a la cámara, estuviste más concentrado, pero te equivocaste en la última letra de la palabra. Entonces, la palabra era bank, dijiste B-A-N. Y la última letra que letraste no fue inteligible. Perfecto. Listo. Gracias, Owen, por participar. Hay que seguir practicando. Mucho ánimo y nos veremos en una próxima oportunidad. Entonces, seguimos en la ronda con Juliet, ¿verdad? Sí. Owen. Entonces, para poder continuar con Juliet, Owen apaga su cámara, su micrófono. Damos la bienvenida a Juliet Viana. Juliet, por favor, su micrófono. Nos saludas, verificamos que tu micrófono y cámara estén funcionando. Y Marta se prepara para darnos la palabra. Listo. Yes. Your word is gallery. Repeat, please. Gallery. Gallery. G. A. L. L. A. R. Y. Gallery. Okay, thank you very much, Juliet. Diego, ¿cuál es tu veredicto? It's incorrect. Okay, mi veredicto, incorrect. Okay, entonces hubo un error en una vocal, ¿no? Al pronunciar una vocal. Sí, Juliet tuvo un error al pronunciar
la voz. Entonces, desafortunadamente es incorrecto, pero igualmente agradecemos a Juliet Viviana por participar. Vemos que ambos participantes lo hicieron muchísimo mejor. Entonces, la idea es que todos los participantes, estudiantes que nos están observando, puedan tener en cuenta estas estrategias, seguir mirando muy fijo a la cámara, pedir repetición si es necesario, utilizando las frases "Can you repeat please?", por ejemplo, o también ellos podrían pedir el uso de la palabra en una oración para poder ubicarse mejor. Entonces, muchas gracias, Owen, muchas gracias, Juliet, por participar. Tenemos un participante más de primaria, ¿verdad, Jaime? Sí, Daniel Felipe, que acabó de ingresar. Listo. Entonces, Daniel Felipe, yo no lo veo conectado. Por favor, Daniel Felipe, si puedes activar tu cámara y micrófono para verificar que estás con nosotros en línea. Profesora, perdón, una interrupción. Lo que pasa es que Daniel Calderón es mi hermano, ¿sí? Y tiene problemas con la cámara. Entonces yo le quería pedir el favor que si él se puede presentar con el usuario mío. Sí, claro, claro que sí. Dale. Listo, entonces Daniel, cuando puedas. Y el micro, activa la cámara, mi amor. Activa la cámara. ¿Dónde está tu cámara? Ay, ay, yo quedé como una loca. Ya te vemos, David. Ya. Y es que. Listo, ya te vemos, ahora queremos escucharte. Entonces, por favor, preséntate. My name is Daniel Calderón, the grade 301. Okay, thank you. Okay, Daniel. Marta is gonna pronounce the word. So please listen up, pay attention. And then we are going to continue with the contest. Okay, Marta, are you ready? Yes, I'm ready. Daniel, good morning. The word is apple. Apple. A P P L E. Apple. Very good, Daniel. Okay. Thank you. No quite la cámara. Thank you. Diego, what do you think? The spelling process was correct. Okay. Yes. Very well, well done. Very well done. Very well done, Daniel. Thank you. Okay. Muy bien, Daniel. Daniel hizo todo el proceso correcto. Activó su cámara, su micrófono. Además, hizo el deletreo, inició pronunciando la palabra. Después deletreó correctamente y terminó con la palabra nuevamente. Ese fue un proceso exitoso. Felicitaciones, Daniel. Muchas gracias. Listo, Diego. Ahora entonces continuamos con la ronda de bachillerato. Sí, ahora vamos a continuar. Let's give Daniel a second round. Just a second chance. Okay. Okay. Daniel, are you ready? Daniel, se nos fue. Entonces, continuamos con secundaria, bachillerato. Ok. De acuerdo. Entonces, Diego. Perfecto. Entonces vamos a invitar a los participantes de la categoría bachillerato a que se preparen para que realicen el proceso de deletreo. Entonces, en este caso tendríamos a los estudiantes. Juan Felipe Pinzón está presente. Bien, yo. Ok, perfecto. Entonces, Juan Felipe,
Por favor, activa tu cámara y tu micrófono. Ya, profe. Listo, entonces mientras Juan Felipe activa su cámara, su micrófono, nuevamente entonces les contamos cómo es el proceso, Juan Felipe. Vas a escuchar a Marta deletrear, entonces escucha atentamente, vamos a probar tu micrófono. Entonces, porfa, preséntate, dinos de qué colegio vienes e iniciamos el concurso. My name is Wilson Porras. Estados Unidos de North America School. Very good. Okay, Juan Felipe. So we are ready for Marta. Listen up. Hello. Hello. The word for today is sleepy. Sleepy. S L E, B, B, Y, sleepy. Okay, very good one, Juan Felipe, thank you very much. Diego, what do you think? Okay, I think that for me was incorrect, but I was not sure. So I don't know, Jamie, because I think that there was like a problem with the microphone. I don't know if we should change the word. I don't know if you had clear understanding. Para mí no fue incorrecto, pero también tuve problemas con el audio un poco. Entonces no sé si le debamos cambiar la palabra. No sé tú qué opinas, Jamie, si fue incorrecto. Para mí es correcto. Sin embargo, pues podemos repetir la palabra para que tanto tú como yo tengamos un veredicto claro. Entonces, profe, recuerden que si alguno de los jurados no está seguro del veredicto, ustedes pueden tomar la decisión de asignarle una nueva palabra al estudiante. En este caso, yo no pude escuchar claramente si la pronunciación fue la de una P o la de una E. Entonces, aquí vamos a hacer la repetición a pedido de uno de los jurados. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto también. Esto es una posibilidad en caso de que se corte la comunicación, en caso de que haya alguna interferencia o que alguno de los jurados no pueda entender bien. Entonces le pedimos a nuestro pronunciador que por favor seleccione una nueva palabra y realice el proceso de pronunciación de nuevo. Listo, Juan. Felipe, lo hiciste muy bien, estuviste mirando muy fijo a la cámara. Sin embargo, te agradecemos, hables un poquitico más fuerte para que ambos jurados podamos escucharte mucho mejor. Gracias. Ready, Juan Felipe? Sí, señora. The word is turn on. Turn on. T U R N hyphen O N. Turn on. Very good, Juan Felipe. Thank you. Diego. Okay, for me, it's incorrect. It's not hyphen, okay. It's a space. Okay, it is incorrect. Unfortunately, hyphen is not necessary. It is just space. Okay, thank you very much, Juan Felipe. So you can turn your camera and your microphone off. Thank you. Thank you, Juan Felipe. Okay, tenemos entonces otro participante para la categoría de secundaria. Entonces, ¿a quién llamamos para la participación, Diego? Tenemos a Andy Sebastián García Ortiz. Ok, Sebastián García Ortiz, por favor, ve iniciando tu cámara y probando tu micrófono. Para probarlo, entonces, por favor,
preséntate, recuerda cámara y micrófono activos. Good morning, my name is Andy Garcia, I am from Colegio República de Estados Unidos de América. Okay, thank you, Sebastián. We are going to start, so Marta is going to pronounce the word. Una pregunta antes, ¿se me escucha claro? Porque es que me da miedo que de pronto se interrumpa y quizás me quede mal. Muy claro. It's fine. Oh, bueno. You're actually good. Thank you. Very good. Thank you, Sebastián. Your word is synonyms. Repeat. Synonyms. Definition. One second. A word or expression that has the same or nearly the same meaning as another in the same language. Okay. Repeat last time, please. Synonyms. Synonyms. S-Y-N-O-N-Y-M-S. Synonyms. Okay, thank you, Sebastian. Diego, what do you think about this word? It's correct. Correct. Okay. Pues para Sebastián, de verdad, muchas gracias. Hiciste el proceso correcto. Este fue un muy buen ejemplo. Él pidió repetición al jurado. Él además pidió una definición. Entonces, esto es bien importante porque son herramientas para el participante que puede utilizar en cada palabra. Entonces, le dio la oportunidad de escoger mejor la palabra y de poder identificarla y luego pues surtió todo el proceso correctamente. Miró directamente a la cámara, su micrófono y cámara estaban activos. Entonces, es un muy buen ejemplo de una participación en el Spelling Bee. Diego, entonces, ¿te parece si tenemos otro participante? Sí, entonces llamamos a Sergio David Calderón. Sergio. Sergio. Listo, Sergio. David Perfecto, entonces Sergio, porfa, ve activando tu cámara, micrófono y para nosotros es muy importante verificar que ambos estén funcionando, entonces por favor preséntate, que te veamos y escuchemos perfectamente. Sergio, por favor, ¿puedes activar tu cámara? Está activa. Sergio, can you please talk? Sergio, ¿puedes probar tu micrófono? Lo que pasa es que no es Sergio, ese es el usuario de su hermano. ¿Es Daniel? Ok, gracias. Ah, se le quedó bloqueada la cámara. Sí, se le bloqueó la cámara. Entonces, en ese caso te pedimos que apagues la cámara y vamos a intentar con otro estudiante y ya volvemos contigo para ver si se soluciona el problema, ¿ok? Perfecto. Entonces, llamamos a William Daniel Bonilla. William Daniel Bonilla. Entonces, como ya sabes, estamos esperando para probar tu cámara y micrófono. Ok, hello, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, ok. Listo, entonces, por favor, el participante se presenta, que se vea acá. Hello, my name is Julián Daniel Bonilla, and yes, of the College República de Estados Unidos de América. Can you repeat your name, please? Julián Daniel Bonilla.
I can get it. Sorry. Can you repeat your name? William Daniel Bonilla. William. Sorry. Thank you. Okay, William. Are you ready? Yes. Okay. So please, Marta, let's start. Vamos a hacer algo nuevo con William. Algunos profes nos están sugiriendo y algunas personas en el chat que mientras William pronuncia, deletrea la palabra, se va a poner las manos en los ojos. Ok. ¿Listo, William? Yes. Perfect. You need to cover your eyes, okay? Cover your eyes, William. Yes, okay. Thank you. Thank you, William. So the word is replies. Replies? Yes, okay. Replies. R-E-P-L-A-Y-S. Replies. Okay, William. Thank you very much. Okay. Diego, what do you think? For me, it was correct. Okay. It was correct, but it was incorrect, ¿no? El proceso es, tú escuchas la palabra, la dices, la deletreas, la repites, repites la pronunciación de la palabra, pero no puedes añadir ok, no puedes añadir bueno, no puedes emitir ninguna muletilla. Tú hiciste el proceso correcto. Creo que hubo un poquito de desconcentración porque, pues, obviamente eres el primer participante que se está tapando los ojitos, pero es importante saber que ningún participante puede añadir palabras adicionales. Y eso lo digo porque a mí me pasó cuando yo estaba practicando con Diego. Diego me estaba enseñando y yo cometí ese mismo error. Yo empecé diciendo ok y luego dije la palabra y deletreé y luego una palabra y mi palabra estaba bien, pero perdí el punto porque añadí esa palabra muletilla. Entonces, Diego, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Será que repetimos la palabra o será que le damos el veredicto correcto? Yo digo que le demos otra palabra porque nuestros veredictos fueron diferentes. Entonces, démosle otra palabra al participante. Listo. William, are you ready? Yes. Teacher, excuse me. I was Sergio Calderón, solo que se me fue el internet. Listo. We will call you in a moment, Sergio. Thank you. Vamos a terminar con William y luego vienes tú, ¿vale, Sergio? Are you ready, William? Yes. Okay, thank you. Your word is what time? What time? What time? W-H-A-T space T-I-M-E. What time? Okay, thank you, William. Correct. Correct. Very good. Excellent, William. Thanks for participating. Thanks for being here. This is a very good example. Thank you. Entonces, Diego, ahora continuamos con Sergio, ¿verdad? Sí, vamos con Sergio. Dale, perfecto. Aquí viene una pregunta, una interrupción. Claro. Uno si quiere puede mirar, o sea, uno puede elegir entre mirar directamente a la cámara y taparse los ojos. Pues sí, probemos. Igual de eso se trata esta sesión demo. ¿Tú qué prefieres? Ah, bueno. ¿Mirar directo a la cámara o taparte los ojitos? ¿Me pregunta a mí? Sí. Ah, pues mirar directo a la cámara. Listo, Sergio. Entonces, activa tu cámara. Yo no la estoy viendo. No sé si ustedes están viendo a Sergio. Profe, pero yo no fui el que hice esa pregunta. Fue Andy. Fue Andy Sebastián. Andy.
Okay, perfecto. No problem. Vale. Can you turn on your camera, Sergio? Sergio, turn on your camera. Welcome, I'm Sergio. Here. Do yes. you see me? Okay. Te vemos, okay. Sergio. Uf. Sergio, ¿de qué colegio vienes? I'm from República Estados Unidos de América. Perfecto, Sergio. Listo. Ya probamos cámara y ya probamos micrófono. Entonces, okay. Estamos listos para escuchar a Marta. Sergio, do you want to cover your eyes, please? No, I want to see the camera. Camera? Okay. Yes. Okay. So, your word is measure. Can you repeat again? Measure. Definition, please. One second. Measure something or somebody. To find the size, quantity of something in standard units. Okay. Measure. M-E-A-S-U-R-E. Measure. Thank you. Thank you, Sergio. Okay, Diego, what do you think? What's your opinion? I think it's correct. Okay, it is correct. Thank you so very much. Thank you very much. You did well done. Okay, en este caso, igualmente Sergio lo hizo muy bien, preguntó, pidió la definición, miró directamente a la cámara y pues su participación fue correcta. Un muy buen ejemplo para el Spelling Bee virtual. Listo, entonces, ¿con quién continuamos, Diego? Continuamos con Lizeth Sofía Segura. La tenemos en nuestros usuarios. Creo que no. Entonces continuamos con Juan Pablo Quiñones. Juan Pablo Quiñones, por favor, activas tu cámara y tu micrófono. Gracias. Listo, Juan Pablo. ¿Dónde estás? Listo. ¿What? Ya te vemos, ya te escuchamos. Por favor, preséntate, dinos de qué colegio vienes. I am de San José Norte. Muy bien. Thank you, Juan Pablo. Thank you, Juan Pablo. Welcome. Okay, we are ready for Marta. Yes. Hello, Juan Pablo. Hello. I'm waiting for the word. I'm sorry. It's okay. Here is your word. Are you ready? The word is Halloween. Can you repeat, please? Halloween. Halloween. Capital letter H A L O-W-E-E-N, Halloween. Thank you. Thank you, Juan Pablo. ¿Ya puedes apagar tu cámara y tu micrófono, Juan Pablo? Gracias. It's incorrect. He mispronounced. Okay, it is incorrect. He pronounced one L. He said H-A-L-O. And it's H-A-L-L-O. So that's the reason why it's incorrect. Sí, es cierto. Entonces, Juan Pablo tuvo un pequeño error en su palabra, pero el resto del proceso lo hizo muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo, por participar. Ánimo, y la idea es seguir trabajando en el Spelling Bee. Listo, ¿con quién continuamos? Perfecto. Entonces, nuestro siguiente participante es Martín Nieto, quien está conectado desde la cuenta de Red Académica. Martín, por favor, ¿te puedes conectar?
Good morning. Good morning. Hello. Hello. Please activate your camera. And Jaime, can you see him? We cannot see him. Okay. I cannot see him. Ya la tiene activada. Yo ya la tengo activada. Ahora sí. Yo ya estoy viendo. Sí. Yo lo veo. Okay, listo. Perfect. Tu nombre, dinos de qué colegio vienes. Hello, I am Martín Santiago Nieto Rojas. I am from School Morisco. Thank you. Thank you, Martín. Okay, we are ready for Marta. Listen up. Martín, do you want to cover your eyes? Thank you. The word is seafood. Seafood. S-E-F-O-O-D. Seafood. Incorrect. Okay. Incorrect. What was the problem? The problem was S-E-A. And you say S-E and then you continue with F. So the problem was the S-E-A. Remember, seafood, S-E-A. Thank you. Thank you, Martín. Bueno, Martín tuvo una muy buena participación, pero tuvo un pequeño error en su palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ya puedes desactivar tu micrófono y tu cámara. Gracias. Listo, Diego, ¿con quién continuamos? Bueno, entonces vamos a continuar con Samuel Esteban Cifuentes. Listo, Samuel. Está conectado Samuel. Déjame reviso. Samuel, ¿estás conectado allí? Creo que no. Ok. Creo que Samuel está conectado con el nombre de Mayerle. Mayerle, ok. Samuel, si estás conectado, por favor, con Mayerle, por favor, activa tu micrófono y nos dejas saber que estás allí. Gracias. ¿Te puedes presentar, Samuel? ¿Puedes revisar tu micrófono? No te estamos escuchando. Se oye, pero muy lejos. Si te escuchas muy lejos, Samuel. Sí. ¿Ahora me escuchan? No. ¿Me escuchan ahora sí? Qué pena. Sí. Listo. Good morning. My name is Samuel Cifuentes. I'm from Cundinamarca School. Thank you, Samuel. Welcome. So we are ready to leave. We are ready. Okay. Okay, so hello, Samuel. Thank you for covering your eyes. The word is replies. Can you repeat, please? Replies. Replies. R E P L A I S E. Replies. Thank you. Thank you. Okay. Okay. It's correct. It is correct. Muy bien, Samuel. Thanks. Hiciste todo el proceso correcto, tapaste los ojitos, dijiste la palabra, letreaste, luego la repetiste y fue correcta. Muchas gracias. Qué pena, ¿cómo se dice esa palabra en español?
Responder. Ah, listo, listo. Replies. But it was incorrect. No, es que creo que digo replies, así tanto. Because he said P-L-A-I-E-S. And it's P-L-I-E-S. Replies. R-E-P-L-I-E-S. No A-E-S. Entonces los dos jurados nos equivocamos, Diego. Ok, entonces aquí vamos a repetirle la palabra. Sí. Sí. Gracias, Martica. I'm looking for the word, but it takes time. But here it is, okay? Are you ready again? Yes. Good. The word is leisure. Can you repeat, miss, please? Leisure. 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 D-I-S-H-E-R. Leisure. Can you repeat, please? I couldn't understand. I don't know, Jamie, if you had the... Yes, I couldn't understand. Okay. Leisure. D-I-S-H-E-R. Leisure. Incorrect. Okay, it is incorrect. Marta, what was the word? Leisure. L-E-I-S-U-R-E. Leisure. Leisure. Okay. Thank you very much, Samuel. Thanks for participating. You did a good job. Unfortunately, the word was not correct. Okay. Thank you. Thank you. So, Marta and Jamie, now we're going to work, or we're going to move to Bachillerato B category, okay? So, we're going to have first, Santiago Gutierrez. Good morning. Good morning, Santiago. So can you please let us know where you, what school, your name, what school you come from? My name is Santiago Gutierrez. I'm from Colegio República, Estados Unidos, of the grade 901. Thank you. Okay. Thank you very much. Santiago, do you want to cover your eyes or you prefer to look directly? Okay. Okay. Thank you. Mm-hmm. So we are ready for Marta. Listen up. Okay. The word is believe. Believe. B E L E I L I V E. Believe. Thank you, Santiago. Thank you, Santiago. You can turn your camera and your microphone off. Thank you. Okay, the word was incorrect. It was incorrect. Unfortunately, he missed one vowel. Okay, Santiago. Thanks for participating. You did a very good job. You activated your camera and microphone. It was perfect. You covered your eyes. Unfortunately, the word was not correct. So let's continue. Diego, who's next? Our next participant is Laura Milena Barragan. Let me check if we have her connected. I don't think so. Okay, our next contestant is Andres Felipe López.
Let me see if we have Elizabeth. Is Felipe? No, it's not here. We have Juan Anthony Moreno. Yes, we have Juan Anthony Moreno here. Juan Anthony, can you please turn your camera and microphone on? Thank you. Okay, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Okay. Te escuchamos y te vemos. ¿De qué colegio vienes? My name is Anthony Moreno. I'm from school, Colegio República de Estados Unidos de América. I'm from 11th grade. Thank you. Okay, Juan, so we are ready. So we are going to listen to Marta, okay? Pay attention. Are you going to cover your eyes or you're going to look directly to the camera? Eyes. Okay, so cover your eyes. Thank you. Cheer up. Can you repeat me again? Cheer up. Can you give me an example? 1 minute. Oh, come on. Cheer up. Cheer up. C H E E R space U P. Cheer up. Okay, very good, Anthony. You can. It was correct. Okay, it was correct. Thank you, Anthony, for your participation. Excellent. Okay, thanks. Excellent, well done. He asked for repetition, he covered his eyes, he pronounced the word and then spelled it correctly, and then again he pronounced the word. It was perfect. Thank you, Anthony. Okay, who's next? Okay, our next contestant is Angie Valentina Calderon. So Angie, can you please turn your camera and microphone on? Thank you. Hello, my name is Angie Calderon, and from the school, Colegio República, Estados Unidos de América, and it's of grade 9. Thank you. Thank you, Angie. Okay, we are ready for Marta, so listen up, pay attention, cover your eyes. Creative. Creating. C-R-E-A-T-I-N-G. Creating. Thank you, Angie. Can you please turn your camera and your microphone off? Thank you. Okay, Jamie. For me, it was incorrect. Could you? For me, it was incorrect. I couldn't understand the final part of the word. Okay, so I understood. C R E A T I N G. So I don't know if it was the same, so it's incorrect. Yes, it's incorrect. The word was creative and she pronounced creating. Exactly. Okay. I agree. It is so incorrect. Thank you very much, Angie, for your participation. Sorry, it was incorrect. Okay, thank you very much. Don't forget to keep preparing yourself. Okay. Our next contestant is Xiomara Romero. Xiomara. Hello.
Xiomara, can you please turn on your camera and microphone? Mi cámara ya está encendida. Te escuchamos súper bajito. ¿Ahora sí se me escucha? Un poco más fuerte, Xiomara. No te escuchamos aún, Xiomara. No se te escucha. De pronto es por la conexión de allá, profe. Gracias. Thank you. So, Xiomara, can you try again, please? ¿Puedes, por favor, intentar de nuevo activar tu micrófono y tu cámara? Aún no te escuchamos, Xiomara. No te oímos, Xiomara. ¿Puedes verificar el micrófono? Ahora sí, un poco bajo, pero... Se le escucha una vocecita pequeña. ¿Pueden escucharme? Sí, ahora sí, Xiomara. Vendamos que hables un poco más alto, pues porque se te escucha un poco lejos. Ok. Listo, Xiomara. Entonces, porfa, cuéntanos de qué colegio vienes. My name is Xiomara Parra. I'm from Colegio San José Norte. Ok, Xiomara. Please speak up, ok. Habla súper duro para que te podamos escuchar ahorita bien, ¿bueno? Listo, entonces, we are ready for Marta. Beginner. Beginner. B-E-G-I-N-E-R. Beginner. Thank you, Xiomara. Okay, very good. Diego, what do you think? For me, it was incorrect. What do you think? Okay. It was incorrect. Yes, exactly. According to the record, she missed an N. She said B-E-G-I-N-E-R. She forgot to pronounce one of the G's. And for those teachers who are asking, remember that they can pronounce double or the letter. For example, they can say double N or they can say N-N. For those teachers who are asking on the chat. Thank you very much. So thank you, Xiomara, for your participation. Thank you, Xiomara. Okay, Diego, do we have more participants? We only have 4 more minutes. Okay, we have Santiago Velosa and Nicolás Villalba, but I think that we only have Santiago. I don't think we have Nicolás. So we can finish today with Santiago. Thank you. Oh, Santiago, please. Thank you. Santiago, please turn on your camera and microphone. Yeah, it's already on. Okay, perfect. So, tell us, what's your school? I'm from San Jose Norte High School. Thank you, perfect. So, we are gonna listen to Marta. Please pay attention, listen up. Are you gonna cover your eyes? No, I'm gonna look at the camera. Okay. Available. Available. A-V-A-L-I-A-B-L-E. Available. Thank you.
Thank you, Santiago. You can turn your camera and your microphone off. Thank you very much for your participation. Thank you. Okay. So, Diego, it is correct or incorrect? For me, it was incorrect. It was incorrect. Unfortunately, he missed one vowel. Exactly. Okay, so Santiago had a good process. He had a little mistake. But okay, it was fine. It was a good example for us. He showed us the camera, the microphone, and then he spelled it. And it was a good process. Unfortunately, the word was not correct. Listo, yo creo que ya terminamos, tuvimos una muy buena participación, fue bastante productivo, nos dieron muchas ideas los profes que ya han venido haciendo estos procesos en sus colegios, como de taparse los ojitos o cerrar los ojitos, pues es una forma, pues puede ser mucho más sencilla. La recomendación es que ustedes también miren estos procesos y los hagan propios, se ajusten, tengan muchas ideas de sus otros compañeros, colegios, y pues vean la manera en que mejor podamos hacer este concurso. Les agradecemos a todos los profes, a todos los estudiantes que estuvieron súper pendientes para hacer este en vivo. Hubo un proceso bastante largo. Diego, por supuesto, estuvo súper al contacto con todos ustedes, padres de familia, profes, estudiantes. Muchísimas gracias por su participación. Dieguito, no sé si quieres contarnos algo ya para despedirnos. Sí, primero agradecer a todos los estudiantes participantes, a ustedes también por hacer las veces de jurado. Creo que fue un proceso muy productivo. Sabemos que esto es algo nuevo, por eso a todos los profes que nos escriben sus comentarios, les agradecemos toda la retroalimentación que nos dan. Esto es... fue un ejercicio demostrativo para que ustedes se den cuenta que el concurso sí se puede llevar a cabo de manera virtual. Lo importante aquí es que podamos ir haciendo esos ajustes que ustedes también pues, se han dado cuenta durante el desarrollo de esta sesión. Sabemos pues, que algunos profes nos están diciendo, por ejemplo, no, que se tapen los ojos siempre o que esté definido esto. Eso lo estudiaremos y les haremos saber si podemos hacer esa regla flexible para que ustedes sean los que decidan si se tapan los ojos o no, o si nosotros también decidimos para el final, para las finales, los locales y el distrital hacerlo. Les recordamos también leer muy bien otra vez el reglamento. Les agradecemos a los concursantes también haber seguido el reglamento de la manera que lo hicieron, con el paso a paso. Creo que pudimos ver diferentes ejemplos de algunas dificultades que se pudieron tener cuando los jurados no están de acuerdo. Entonces se puede repetir la palabra cuando hay algún problema que algún jurado no entienda muy bien, etcétera. Entonces creo que fue muy bien, una muy buena sesión. Les contaremos si seguiremos haciendo una nueva. Por ahora esto era una muestra para que ustedes se animen a hacer el concurso de manera virtual. A todos los colegios que no se han inscrito aún, los invitamos a que visiten nuestra página de Red Académica y realicen su inscripción. A los que ya se inscribieron, esperamos que esta sesión haya sido muy productiva para todos. Agradecemos nuevamente a los colegios que participaron hoy, al Colegio Cundinamarca, al Colegio Morisco, San José Norte y al Estados Unidos de América. Les pedimos disculpas a esos estudiantes que de pronto por algún motivo no se pudieron conectar, que estaban programados para conectarse. Revisaremos. Recuerden que esto es un evento en vivo y al hacer en vivo pues tiene otras requerimientos técnicos. Sin embargo, pues les pedimos disculpas y seguramente pues vamos a corregir el error a futuro. Marta, muchas gracias también por tu acompañamiento, por tu rol. Jamie, muchísimas gracias también a Jaime y a Andrea por todo su apoyo técnico. Daniela, por el apoyo técnico también. Luisa Martínez, que estuvo acompañándonos también en los comentarios. Entonces, profes, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos contacten por correo electrónico si tienen más dudas y que estén muy bien. Goodbye. Bye.
Take care. Bye. Thank you. Very Adiós. Bye bye. Bye bye, people. Bye. Bye. Thank you very much. Hasta luego. Thank you. Bye. Ciao. Ciao. Goodbye. Thank you. Bye. 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 Thank you. Goodbye. Goodbye, Sergio. Goodbye.